Ay, qué claro. Yo no digo nada, que después José no se sabe. ¿Qué? Pues yo creo que... Bueno, por lo primero, te toca a ti. No me pongo el pelo. Falta gente, por ejemplo, María tiene un percance familiar, para que no puede venir, Angustia tampoco. Falta más gente, Marisa está de viaje. ¿Qué me falta Lola? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Hay gente trabajando la borracha. Francisco. Oye, que yo aquí no presido ni soy nadie, venirse para acá, todos iguales, ¿eh? Está bien flaca. Hombre, a ver, su nombre, yo voy a hacer, aquí no ni de palabra, ni protocolo, ni nada. Su nombre no podía faltar en nuestra iglesia. Que nuestra casa, y el nombre de usted siempre tiene que estar ahí. Usted, yo sé que no le gustaba, que le engañé. Usted me que, dijiste. Era, que era para la medalla de la ciudad de la vida, para recordarlo, pero eso no es. Me dice, ¿pero qué vas a poner? No, digo. Y Manuel dice, si ya están cargados, a recordar que a la niña de más se le puso la medalla de la ciudad. Pero yo no era el párroco. Sí, pero en su tiempo no se puso. Bueno, pues te hemos engañado. ¿Te toca a ti? Yo ahí ya nosotros no. Bueno, yo esto no lo he hecho nunca, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Bien, tú! ¡Fue la primera vez! ¡Ah, mira! Nada más, después quitaremos la cinta y ya quedáis de pinta mañana este trocito. Bueno, pues nada, pues me ha tocado a mí los 25 años, lo hemos podido cenar. Para el año que viene invitaremos, esperemos, a ver, con el cura nuevo nos sentaremos, crearemos una comisión. Yo, tú sabes que delante tuyo lo que quiero otro día. Y en la salida, ¿qué hacemos? Bueno, nada, agradecer a vosotros. Yo no he tenido nunca una placa, pero... Pero tú estás pasando con la parda, no te la vas a poner. No. Ya la tienes. Que nada, pues muchas gracias por todo. Yo os lo dije el otro día. Y, pero además lo dije de verdad. Lo que pasa es que bueno, estábamos en la misa y tampoco podíamos. Yo, cuando me dijeron, mira que vas a ser párroco de la punta, algunos decían, anda que la que te ha caído, anda que. Ya verás, te va a enterar, ya. Como a todo, como a todo le dices. Y, y yo os dije el otro día que yo he estado muy a gusto desde el primer momento en la punta, es verdad. Yo no sé si se ha notado o no se ha notado, pero... Hombre, si no se nota, son casi 2 años aquí, la placa no se la ponemos. Pero desde luego que he estado muy a gusto con ustedes. Aquí. Ha sido la semilla, ha sido la formación, la constancia, ha sido de los pocos curas que a todas horas no cogía el teléfono, la verdad. Porque doy fe que hasta de madrugada me cogió el teléfono. No, cualquier cosa preocupado, interesado, a él no le molestaba el despacho que no fuéramos al Gran Poder. Mira que no molestaba. Él no. Os atiendo en la punta, que vuelva. No, bueno, en los malos momentos ha sido la muletita, yo digo el bastoncito y. Yo qué voy a decir, yo no digo más nada, voy a hacerlo dicho ya en persona. Bueno, pues nada, ya está. Manoli, el detallito se lo da usted, que es la mayor del grupo. Manoli, el detallito para que se lleve, te toca a ti, que eres la mayor. Ah, que también. Cuando no tenga tiempo, hace de comer, pues ya sabes, pues pica esto. La dedicatoria es para dentro, la de casa. Muchas gracias. Como no tiene estos días tiempo para hacer de comer, pues ya sabes. ¿Es la buena? ¿Es la buena? Vale, vale, muchas gracias. Ah, vale, pues esto es lo veo, vale. Y entre eso y el naranjo.